mucho tiempo, no es de ahora. De aquí adelante el equipo está listo para jugar con el 4 contra Alemania y por lo visto ayer tenemos muy buenas posibilidades de nuestro equipo estar al 100%. Voy a esperar a que se conecten. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Esto es La Última Palabra. Como siempre, les agradecemos que estén con nosotros y arrancamos con nuestra pregunta encuesta en Twitter y en las redes sociales. Después de lo visto frente a la selección de Dinamarca en el último partido antes de la Copa del Mundo, ¿le gustan mis cejas? ¿Sigue teniendo fe en el tricolor? Pregunta directa. Les voy a mostrar algo. Y aquí la comenzaremos. ¡Tarán! Nuestro panel de esta noche. Señora Alex. Chicos, tengo que quitarme el maquillaje. ¡No quiero! Me conecté así como para mostrarles, para que vean cómo estoy en estos momentos. La mayoría. Que estoy en que me quiero quitar el maquillaje. Nada. Y no me quiero levantar. Sí, con entrega, con entusiasmo. Pero miro esto y sé que te voy a dar odio. Me encanta la vida roja, pero odio esto. Hija, mire que sexy es, mamá. Posiblemente sería contra Suecia, si es que se da. ¿Qué le contesto? De que sea este equipo el que juegue. Pero digo, la fe va a seguir ahí, esperando que los jugadores tengan una buena actuación. ¿Y en qué basas la fe? En los jugadores. Bueno, la fe es cuando no ves nada y. Hola, calza el ojete. Esa es fe. Voy. Y no ves absolutamente nada del tema. Aquí está. Pero tengo fe de que las. Bueno, hombre, de mucha fe, Alex Darío Aguinaga. Toñito Valls, ¿cómo estás, Toño? Hola, buenas noches, Oscar, compañeros. La verdad, yo cambiaría la palabra fe por expectativa. Y mi expectativa de las elecciones es exactamente la misma que tenía antes de este partido. Y desde ¡hello, que... everybody! De grupos, lo normal. Mire qué sexy me miro. Adelante, cualquier cosa sería fantástica. ¿Qué haces? Intentando desmaquillarme. O sea, una... Oh, yo estoy en modo intento fallido. Dice, ya me di cuenta que te gusta el labial rojo, pero no te gusta quitarte. No, ¿para qué pasa? Lo detesto. Pero lo malo es que hoy se me quebró. Se me cayó y lo quebré. Entonces ya no tendré más labial rojo. ¡Ay, no! ¡Ahí lo guardé! ¡Eso sí! Ah, mira, luego te vas a pasar los dedos en la cara y se te va a poner rojo todo. Cerrado. Lo que dijo después que a Perú, el día de hoy, también fue un partido cerrado. Dios mío, santo del huerto. ¡Ay, estoy muerta! Hoy fuimos a, bueno, voy a ver el partido. Clasificó Venezuela. Me ganó. Bueno, ¡sí, yo sé! Quedaron empates en realidad. Quedó 4-4, pero el empate le funcionó para que clasificaran. Y mañana juega Venezuela contra Guatemala. Hijo de lachas. Eso espero, es hasta como estar entre la espada y la pared. Es como que quiero apoyar a Audi, pero quiero también apoyar a mi país, no sé. Ok, yo soy entre tres espadas de la pared. ¿Qué? Guatemala, Venezuela y Costa Rica. ¡Es cierto! ¡Ah! ¡Ay, ahí está tu padre! ¡Pero tan linda Salomé! ¿Ah? Tan linda Salomé pusieron por ahí. ¡Obvio, microbio! ¡Claro que sí! ¡Uy, chica! ¡Ay, me gustó la foto que subí un día de estos! ¿Cuál de todas? Que sabe que la luz es negra. ¡Ay, ah, sí! ¡No, ay, no! ¡Ay, no! ¡Eso va a ser! ¡No, chulo, no! ¡Qué susto! ¿Qué lista es? Ah, sí, una que sale con blusa negra, creo, y con unos botines negros y un pantalón. Me encanta. Esos botines me gustan. Sí, ese. A la gente no le gustó esa foto porque cree que estaba desnuda. La gente está loca. Cuando realmente yo subo una foto desnuda, se van a morir entonces. Sí, me gustó. Se ve alta. Te juro. Se la tomaron de abajo. Sí, o sea, te juro que con esa foto, ¿ah?, la gente murió. Murió. Me alejaron. Mire, conoce ese. Están en la imagen de lo que hemos visto en 48 ocasiones. Hombre, de muy poca fe. Señor,
pana mío. Le están hablando, mire, pana mío. Empieza un toquecito por el tiro, tenemos la crema. ¿Qué dice? Pana mío, vi que clasificaste. Claro que sí, mañana vamos contra Guatemala. Sí, brother, ya lo sé. Ay, no. Sobrevivir. ¿Cómo? ¿No estás cansado? ¿Qué? ¿Verdad? Sí. Qué horrible. ¿Qué ibas a hacer? Que el Pamela estuvo gritando. Ah, es que pensé que echó una ropa en la canasta limpia. Sí, que yo eché una ropa sucia ahí, yo nada que ver, pues. Ay, no. Pero para mí, tú eres el que leía comentarios, lee los comentarios porque a mí me cuesta. Porque aquí tengo los cuchillos en la cara. ¿Por qué? Porque aquí está deteniéndome el celular. Audi, metiste su gol, dice la gente. Sí. Sí, terminamos empatando, pero ese era el gol del 4-3, pero estuvo bueno el partido, intenso. Qué los argentinos estaban como locos, pibes, decían, no puede ser, ¿cómo vamos a perder contra la Lora? Qué locos. Querían, se pusieron como locos, a uno le sacaron roja porque no podía superar que le estábamos ganando, pues. Es que en realidad hizo una falta increíble, y como para que no le sacaran la roja, se tiró al piso, pero igual se la sacaron. Y qué chistoso. Vamos a las 8, puedes verlo en el canal 11 mañana. ¿Estás preguntando que a qué horas jugás? Es a las 8 de la noche contra Guatemala y lo pasan por el canal 11. Canal 11 de Guatemala, ya saben. Pana mío, hoy fuimos a la actividad de Taito Bambán y nos dieron estas cosas, mira. A ver. Que la voy a hacer ahorita. ¿Qué es eso? ¿Qué dice? Pan de queso. Ah, eso es rico. Son re buenos. Así que disfrútalo. Tienen. Creo que Renata la hacía José Solares. Ajá. Y una vez José. Mira, dice pan de queso. ¿Dice qué? Y si una vez José Solares me dio a probar y son buenos. Sí, es bueno. Pero me dijo Renata que primero lo pusieron en el microondas y luego en el sartén. No sé si creerlo. Ella sabe, ella los hace. Ay, no, para mí, o como ya eres padre de familia, te has vuelto muy aburrido. Y eso que no ha nacido mi padre, cuando ya nazca me muero. Me voy a ver Netflix de Walking Dead como un señor mayor. Vete. Ya, mire. Me acabo de escuchar los hombres. ¿Ah? La base, el labial. Solo me dejé los ojos, pero ahorita me los quito. Para que la gente vea la triste realidad de la gente de la farándula. Sí, con maquillaje, sin maquillaje. Con filtro, sin filtro. No puedes tapar esto. ¿Ah? Ay, ya, yo sé. Yo creo que eso va directamente hacia el sartén. No, mira esto. Ay, huele súper rico. Mire, pero si los hacen en el sartén, tiene que echarle bastante aceite para que le queden bien fritos. Ok. Me compré un sartén nuevo. ¿Y le funciona en la cocina? Sí. Pero no se va acá. A vos y yo nunca compramos porque nunca funcionaban. Bien, funciona, pero ¡qué hambre! Se me cae, por favor. ¿De quién es? Este es de Tefa, ¿verdad? Mira. ¡Ay!
Mire, mi amor, nosotros teníamos un sartén como así, ¿verdad? Y nunca nos funcionó en la cocina. No. A mí sí me funcionó. Es que ustedes estaban salados, en cambio yo no. Y le voy a decir lo que tenía ya. Hey, a la gente hermosa, quería preguntarles que si saben dónde puedo ver el reprise del partido de Audi para grabar el gol. ¿Y usted? No, ¿qué no usted? ¿Por qué? ¿Sabe el gol? Voy a ver si funciona, Pame, mira. Ajá. Me la gente que muestra las historias de Renata Consolar, que no encontraba en el carro. No se me pusieron. Dile a Audi que muestra las historias de Renata donde sale, que dice que no encontraba donde dejaron estacionado el carro. Pues, yo vi las historias. Me pagaron como todos los pisos del mundo y no encontraba el carro. Te creció el pelo, ¿verdad? Sí. Sí, y la barriga y otra cosa que veo por ahí. Eso crece todos los días. Hoy su hermana ha comido. ¿Qué comiste? Pura gorda. ¿Qué comiste? Llegamos al partido. Me comí, bueno, como estaba haciendo frío, me fui a comprar un café. Ajá. Entonces, voy a play. Entonces, fui y compré un café para Audi, un café para mí, y un pastelito de un boñuelo, le dicen aquí. Ajá. O pañuelo. Boñuelo, pañuelo, lo que sea. Bueno, eso, boñuelo de manjar. Boñuelo. Ah, boñuelo. Entonces, vamos a ver, me comí eso. Luego, fui a saludar a todos los camarógrafos que estaban en la cancha. Luego me fui a hacer una cosa más y regresé. Pasé por donde estaban haciendo unas dobladas. ¡Ay, y me compré una doblada de carne. Cuando llego a la gradería, Audi se queda así. Y eso, yo soy una gordita feliz. Me comí una doblada. Salimos del partido, nos fuimos, veníamos de camino, pasamos a un restaurante de comida express. Me comí a Campera. Bueno, ya lo dijo, fuimos a Campero. Audi se pidió pollo tradicional, yo me pedí unos camperitos con salsa de ajo y cilantro. De verdad que no comiste nada saludable. Ay, Salomé, tengo por ahí fotos tuyas comiendo sopa instantánea de merienda. Te callas. Ay, ya me mandaron un screenshot y me puedo ver el link del partido de Audi. Entonces, gracias. Entonces, bueno, toma. Terminé. Vamos a ver el gol. Terminé de comerme los camperitos, llegamos a la casa y me comí un pedazo de torta chilena que todavía me quedaba pastel. ¡Ay, en serio! ¿Quién dice que no se cocina? Ajá. Renata. Sí, en serio, es que se puede meter en el horno. Pero allá no estaba haciendo microondas. Mi hija está saboreando estos momentos. Por eso, el Renata pastel me dice. Torta chilena. ¿Y el Renata? Dice que sabe, ¿verdad? ¿Ah? No, ¿qué? Ahorita se está moviendo, pero no se va a ver. Obvio que no, nunca se va a ver. Es que está procesando la torta chilena. ¿La qué? Torta chilena. ¿Comiste hoy? Sí, ahorita hace 15 minutos. Jesús. Y eso es lo que comí en todo el día hoy. Yo ahorita me estoy haciendo esto, pero creo que fracasé con dos. Se me quemaron.
La bebé, me están preguntando, la bebé nace en septiembre. A finales de septiembre está. Está para finales de septiembre, pero puede que nazca la primera semana de octubre. Puede que nazca ya. No, está loca. Solo no casada. No, mi hija no puede nacer todavía. Ella nace en septiembre. El mes de mi cumpleaños. ¿En serio? ¿Verdad? 19 de septiembre. Oh my God. Cumple 15 años. Ya, okay. Vamos a ver, me salieron. ¿Ah? Ay, ya, ¿ahora? Ay. Dice que el 29 va a nacer. ¿En serio? ¿Dónde va a nacer? Va a nacer aquí en Guatemala. Cuando son primeristas se adelanta el parto. Bueno, una de mis hermanas era primeriza y le nació a los días de cumplir los 9 meses. Yo creo, o sea, todos los embarazos son diferentes, todos. O sea, hay, como hay mujeres que se les viene antes, hay mujeres que se les atrasa más bien. O sea, la bebé no quiere nacer y hay que sacarla. Pero mi hija va a nacer en a finales o principios de septiembre. Preguntan que si es tu primer bebé. Obvio. No, tiene 4 más. Es 1. Ese es uno, ¿ah? Se llama Pepe. Ay, él le puso Pepe. Ese es otro. Se llama Audi. Vale. Esta es otra. Y el cuarto. No lo tuve yo, pero está en otro país. El otro se llama Audi Gabriel. No lo tuve, pero sería mi cuarto hijo. Uh-huh. Dame una pregunta con todo respeto, porque ay, mira, esa pregunta a veces me estresa. Por ejemplo, si le digo Audi, que es mi novio, ¿por qué le digo novio? Porque le digo novio, que es mi marido. Cuando digo que marido, que porque le digo marido, que no sé qué. Que cuando le digo esposo, que porque le digo esposo, que porque no nos hemos casado. Con la gente nunca se queda bien, brother. Me llamo Audi, que yo sé. Ay, ya. Ay. Mi cara cuando Audi dice, me llamo Audi. Es más, tú ven en un screenshot a esta cara. Bueno, Ronaldo, dale. Espere. Dale, dale. ¿Te tomó? Sí, sí. Dice por aquí, Salomé, ¿hasta ahorita estás comiendo a estas horas o eres comelona? Las dos cosas, como el caos. Audi el otro día me regañó por estar comiendo sopa con tortix. ¡Asco! ¡Qué asco! No, Audi no le gusta mucho. Este Audi es muy delicado con la comida. Delicado, es una, como dirían ustedes, una cochinada, es una combinación. O sea, la sopa para comer una sopa, no para echarle tortix, o sea, por favor. Díselo, no. Mándame un besito. Ay. Mi hija no se va a adelantar. Ella va a nacer en la fecha exacta. No, vale, no, cálmese, cálmese. Déjelo gritar. Dice. Ay, Dios, es tu esposo, tu marido, mami. Ya no le hagas caso a la gente. Obvio. Es mi esposo, marido, novio. Salomé, ¿dónde vive tu
Roberto Fiño pregunta de aquí. Vive acá, pero hoy fue a Monterrico. Rufino, vive una piña debajo del mar. Oh. Fue a Monterrico hoy con Luis Varillas y David. Felicidades, Audi, por tu gol. Gracias, los quiero mucho. Vamos a ver, dice Salomé, tu piño. Ya le digo, bueno, ya contestó. Dice Salomé, ya eso también. Salomé, mi amor platónico. Saludos desde Shela, te adoro, Salomé. Ah. Es Tony Raliuga. Así que mándale un beso a Tony Raliuga. Y te creo que van a ser en la fecha exacta porque no hay malestares y andas bien fresh. ¿Dónde hay ese comentario? Es que estoy saliendo muy atrás. Sí, es que yo estaba muy arriba. O sea, Romeo, vos le dijiste a tu piño que se... ¿Verdad? ¿Qué? Que se sacara una de la puntera. No fui yo. ¿Por qué? Es que no fui yo. Es que mira, Yulei sí estaba molestando un día y esa pulsera creo que se la dio su exnovia. Entonces Yulei sí le dijo de que si él... ¿La chupilo? Ajá, entonces le dijo como que si él quería hablar conmigo y todo, que primero o era la pulsera o era yo. Entonces se quitó la pulsera y ya, se la quitó. Obvio, no tiene que tener nada de la ex. A mí no me molesta, la verdad. Ah, sí. ¿Cómo no? ¿No? Bueno, yo se la voy a poner aquí. No, o sea, pero no me molesta, la verdad. Además, no está aquí. Igual. Es súper chiquiluque, o sea, su nombre está patentado. Me pega Salomé. ¿Qué? Se te pegó, ¿verdad? ¿Cuál? Tu imagen te quedó pegada. Ahorita todavía. Sí. A ver, espera. Tu piña ama Fiorenda. Ay, se salió. Vamos a agregarlo otra vez. Ahí está. Dice gracias, gracias, gracias. Bueno, Grecia no contesta. Eliminada. A ver, Pame, pregúntele a Salomé. ¿Cuándo habrá el sorteo de las extensiones, porfa? Cuando se me vuelva a conectar, porque no sé, no. Le mandé la solicitud y no. No la contesta. Es que no sé, como que el internet de la casa de ellos ha estado también pegando. Y con tantos conectados. ¿Qué hora es aquí? ¿Aquí son las qué horas? ¿Qué horas? Ahorita 12:30. 12:30. No te enojes, gente ignorante, porque no entiende que tu piña no es nada de Salomé. Esos no son mis problemas. Saludos desde Costa Rica. Saludos, Pame, desde la isla de Moravia. Isla de Moravia. ¿Dónde queda eso? Dice, porfa, mando un saludo para los ecuatorianos. Un beso y un abrazo a mi gente bella de Ecuador que nos está viendo en estos momentos. ¿Qué
¿Qué hora es en Ecuador? Dice, dime si se llamará Alicia, please. Sí, se va a llamar Alicia. Alicia. ¿Alicia qué? Se me olvida el segundo nombre. No, mentira. Alicia Alessandra. ¿Ya se conectó solo otra vez? Ya dejó de jugar a Audi. Sí, ahorita puso el Netflix más bien. Si no extraño Costa Rica, hoy extraño Costa Rica. Ay, ¿quién no extraña su país, verdad? Ni me escucha. Ajá. Ecuador, zona 1 y 28. A ver, ¿de dónde me están hablando? Bueno, me dijeron que Costa Rica. Me dijeron Ecuador, Isla Moravia, que no sé dónde queda. Hay un lugar que se llama Moravia, Costa Rica, pero no sé que hay un lugar que se llama Isla Moravia. Dice, ¿será que me aguanta un par de partidos? A esta la voy a ocultar porque me trató mal, me está ofendiendo. De San Marcos, de Nueva York, de Honduras, de Shela. Yo antes decía Chela. Y es Shela. Shela. Desde la limonada. Chela es con che, de choza. Tira a ropa. Ay, idiotas. Perdón. Dice de Ecuador que cómo pienso tener a mi hija. La pienso tener en parto normal, parto natural. No quiero una cesárea. No. Ya lo hablamos, ¿verdad? Amor, ¿no? Ya lo hablamos. No, 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 no. Sí, también depende de cómo vaya el proceso, cómo se vaya acomodando la niña, que esté en buena posición para poder tener un parto natural. Pero yo quiero parto natural, no quiero cesárea en absoluto. No, una cesárea no. Una cortada ahí, no. No, 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 no quiero. Me da un no. No, no puedo. Argentina, saludos. Vinimos de Argentina. Hoy Audi iba a cenar, ¿qué? Argentinos a la parrilla. Argentinos a la parrilla. Porque bueno, pensé que habían ganado, pero le quedaron empates. Desde Chiquimula. O sea, dicen que para tenerlo normal hay que caminar bastante para que se acomode los huesos, algo así. No creo. O sea, el bebé normalmente se mueve por toda la panza y, o sea, conforme van pasando los meses, ellos se van volteando poco a poco hasta que llegan a los 8, 9 meses. Entonces, cuando ya está en esa posición, si llega a los 8 meses y todavía está así acostado, obviamente va a tener que ser cesárea. Pero si ya a los 8 meses y medio, 8, está bien acomodado, significa que uno puede tener un parto natural. No todas quieren un parto natural, felicidades. ¿Ah?
Ay, sí, es que como... ¿Cómo quieren? Es que aquí un comentario feo, lo iba a borrar, pero... Ay, no, es que no me acuerdo, lo vi que sí, como que me pasó el ataque. No. Saldrá Bella igual que tú, Dios te guarde en ese momento. Ya tiene mucha ropita para bebé, para la nena. No, en realidad no hemos comprado, ¿verdad? No. Tenemos lo que nos han regalado, bueno, el canal que nos regaló los enterizos de la ni de azul y naranja, que va a usar primero el azul. Yo le dije, ¿sí? Gracias, yo quiero le pongo el de... ¡Ah! No, usted y yo hicimos un trato. No. Usted y yo hicimos un trato y lo hasta lo publicamos. No, se va a romper ese trato. No, bueno. No, no se va a romper el trato. Mi hija va a usar primero el uniforme azul, porque yo le dije, si es niña, usa primero el naranja, y si es niño, usa primero el azul. Me dijo que no, que si era niño, usaba primero el naranja, y que si era niña, usaba el azul. Y pues, gané. Así que... Lo siento, mi amor, voy a usar el azul. Bueno, yo nada más me conectaba para que ustedes vieran el principio de mi en vivo, que estaba demacrada con el maquillaje. Segundo, saludos de Nicaragua, saludos a mi gente de Nicaragua, a mis paisanos. Espero que Dios los bendiga mucho y que las cosas mejoren en Nicaragua en estos momentos. Mucho. Esa señorita se va a ir porque tiene que ver, miren. No sabes cuánto sufría. The Walking Dead. Sabía que era peligroso. Y bueno, besos, abrazos. Que Dios los bendiga. Mañana igual estaré publicando. Me quedé en el día y a ver cómo le va a Udi en su partido contra Guatemala. Después de así eso, que, no vuelvo a repetir, besos, feliz noche y mil bendiciones.